Nosotras venimos de una historia de centros sociales. Yo creo que en parte esta librería sigue siendo un centro social en ese sentido y creo que es muy importante estos espacios, los centros sociales, pero que puede ser una biblioteca, puede ser una librería, puede ser un local de una asociación, puede ser un colegio, puede ser cualquier cosa, pero son espacios en los que la gente se junta para hablar de lo que pasa, para poner en común y para mejorar sus vidas, ¿no? Entonces, sea donde sea, yo creo que el proyecto de ciudad tendría que incluir un montón de estos espacios, ¿no? Y pensar, como decía antes, que todos los grupos, o sea, que toda la sociedad encuentra su espacio para encontrarse con otros, y no solo con los de su grupo, sino con otros, que se ponen a pensar sobre el mundo que les rodea, y para eso siempre también es necesario leer, ver vídeos, ver películas, ¿no? Y producir, de manera que tomen más la vida en sus manos y puedan hacer cosas. Por eso sería muy importante que todos estos procesos estuvieran desde el principio muy participados por la propia gente de los barrios, la propia gente de todas estas instituciones públicas y los colectivos informales, de manera que el mismo proceso de definición de estas nuevas políticas culturales fuera un proceso participado de toma de la decisión por parte de la ciudadanía. Incluso el discurso propio de la cultura es en lo que ha caído. ¿Qué quiero decir? O sea, que cultura es todo aquello que no es trabajo, que no está, que está vinculado, digamos, a un ocio, a un tiempo libre, a algo que se hace expresamente. Y sin embargo, recurrimos constantemente ahora a la noción de barrio, y el barrio se caracteriza porque tiene una cultura compartida común, que son unas experiencias, unos recorridos, a veces pueden ser unos comercios, unas calles, una situación, un hecho concreto, que son los que conforman una pertenencia a algo. Y eso es una forma de cultura también. Cuanto más lo alejas, más difícil es entenderlo como algo que interviene en tu cotidianidad. Entonces, por eso cuando se habla de políticas de cultura, de, por ejemplo, de fomento de la lectura, hay un punto en el que yo creo que se entiende más como un fin en sí mismo, como un medio. Entonces eso es bastante peligroso, porque en un momento en el que si tú planteas una campaña de lectura en torno al entretenimiento que tú citabas antes, sinceramente hay muy poco que ganar y está casi todo perdido, porque como entretenimiento el ámbito audiovisual, digital y demás, lo tienes todo ahí. Si lo vinculas las campañas de lectura a lo que sería, por lo menos como se han venido trabajando desde hace unos años, a la posibilidad de, digamos, de mejora personal, ¿no? En el sentido de me formo, puedo tener acceso, digamos, a un mejor estatus social o laboral y demás, también con todos los discursos neoliberales que nos van calando, ¿no? Muy vinculados al individuo solitario que se enfrenta al mercado laboral y que se tiene que poner en valor, ¿no? Estas palabras de emprendizaje, innovación y demás, la lectura tampoco es un medio para ello, ¿no? Entonces creo que hay que partir como de una reflexión de que tiene que ser un medio que tiene que estar integrado, digamos, en lo que te conforma como persona, y no como individuo, sino como persona en una comunidad. Y ahí es donde yo creo que puede tener más sentido la lectura en la actualidad.